First Samuel chapter 1. Primera de Samuel capítulo 1. And we're going to look at verse 6. Vamos a mirar el versículo 6. Hallelujah. And while you're looking for that, y mientras lo buscas, I want to go a step further. Quiero tomar un paso aún más adelante. Happy Mother's Day to the married moms. Feliz día de las madres a todas las madres casadas. Happy Mother's Day to the single moms. Feliz día de las madres a las madres solteras. Happy Mother's Day to the ones that you got it all together. Feliz día de las madres a aquellas madres que tienen todo bajo control. Happy Mother's Day to those that have to search the internet. Y feliz día de las madres a los que todavía tienen que buscar. Start with me already. I'm already started. Happy Mother's Day to those moms that your baby might be in heaven. Feliz día de las madres a aquellas madres que quizás tu hijo está en los cielos. We say Happy Mother's Day to you. Feliz día de las madres a usted también. And we prophetically say. Y proféticamente declaramos. Happy Mother's Day. Feliz día de las madres. To those married women who are still trying to have a child of their own. Por esas madres casadas que están tratando de tener un hijo. We prophetically say Happy Mother's Day to you. Te decimos Feliz día de las madres proféticamente. To all types of moms today. A todo tipo de madres hoy. We say Happy Mother's Day to you. Feliz día. 1 Samuel chapter. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 6. Let's read. Vamos a leer. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Does any mother here today? ¿Habrá una madre aquí hoy? Have a rival. Tiene un rival. I can see your faces. Let's pray. Lo puedo ver en su rostro. Vamos a orar. Lord God, we thank you for this opportunity. Señor, gracias por esta oportunidad. Thank you for this privilege. Gracias por este privilegio. Of having the gift of life. De tener el don de dar vida. Thank you, Lord Jesus, for all the mothers that are here gracias, present. Gracias, Señor, para todas las madres que están presentes. To the mothers that are watching us online. Aquellas madres que nos están viendo en las redes sociales. We pray, Lord Jesus. Oramos, Señor. That every word spoken here today. Que toda palabra hablada aquí hoy will minister, ministre, will exalt, que exalte, and encourage, y anime, everyone who listens to it. Cada persona que la oye. In your name, Jesus, we pray this. En tu nombre, Jesús, lo oramos. Amen. Amen. You may be seated. Puedes sentarse. Because of my profession, por cuanto mi profesión, I have to keep myself reading articles and research. Tengo que siempre estar leyendo diferentes artículos. Back in 2015, en el 2015, I read an article in Time magazine. Yo leí un artículo en la revista de Time that really interested me. Que me interesó mucho. It was called. Se titulaba. Help, my parents are millennials. Ayúdame, mis padres son millennials. Who are millennials? ¿Quiénes son los millennials? If you're born from the years 1980s, si eres nacido entre los años 280 until 2005, hasta las 2005, you're considered a millennial. Usted es considerado un padre milenio de los milenios. Millennial parents number 22 million here in the U.S. Los padres de los milenios son más de 22 millones en los Estados Unidos. 9,000 babies are born to them each day. De ellos, aproximadamente 9,000 bebés nacen cada día. This article was so interesting. Y este artículo era tan interesante. It went on to quote a research administrator. Que citó un administrador de investigación. And she spoke on a term called mom petition. Y ella habló sobre un término llamada la competencia de madres. So, competition, mom petition. La competencia de madres. This is where moms feel the need to compete and compare themselves. Es a donde las madres sienten la necesidad de competir una con las otras y compararse. They want to show off their skills. Ellos quieren lucir sus habilidades de ser padre o madre. And this article spoke on. Y este artículo habló. How platforms like Instagram and Facebook. Como las plataformas como Instagram y Facebook. We have 24/7
bragging space. Tenemos un espacio para lucirnos 24/7. Where we show ourselves as perfect. A donde nos mostramos como ser perfectas. Let me tell you this. Pero déjame decirte we esto. We are now in a world of filters. Pero ahora estamos en un mundo de filtros. Nothing's real anymore. Nada es verdad. Even your pictures. Aún tus fotos. You could put a filter. Puedes ponerle un filtro. So you could look more polished. Para que te veas más pulida. So you could look more slim. Para que te ves más flaca. And what you're showing to the world, y lo que estás mostrándole al mundo, is an image of your flawless. Es una imagen de que eres impecable. Which then says I am flawless. Que dice yo soy impecable. Which then says I am perfect. Y dice yo soy perfecta. This message we portray on the social networks. Este mensaje lo demostramos en las redes sociales. We're in this unspoken competition. Estamos en una competencia de que nadie habla de ella. Where we take a picture of our organic meal for our child. Donde tomamos una foto de la comida orgánica que le preparamos a nuestros hijos. But we don't take a picture of all the times we had to yell at that child to eat that food. Pero no tomamos una foto de cuántas veces tuvimos que gritarle al niño para que se coma esa comida. Because the world doesn't want to see that picture. Porque el mundo no quiere ver esas fotos. The world doesn't want to see you up at 3:00 in the morning worrying about your teenager. El mundo no quiere ver que tú estés hasta las 3 de la mañana orando por tu hijo. They want to see you with the picture next to him. Ellos quieren ver la foto de que tú lo estés abrazando. Even Facebook now has to put the frame. Aún Facebook pone el frame, el borde. I love mom. Yo amo a mi madre. So we could put this portrayal. Para que podamos demostrar. Of this perfect mother syndrome. Es este síndrome de la madre perfecta. This article went on to say. Este artículo siguió diciendo. The pressure among millennials to be great parents is fierce. Que la presión de los millennials para ser padres perfectos es feroz. Have you ever heard of the website Baby Center? ¿Has oído de la página cibernética de Baby Center? They did a survey. Hicieron una encuesta. 2,700 moms. De 2,700 madres. Ages 18 to 44. De las edades 18 al 44. And they all stated. Y todas ellas dijeron. That they noticed this generation is more competitive. Que se dan de cuenta que esta generación es más competitiva. And 80% of those millennials. Y 80% de esas madres del tiempo milenio said it's important to be the perfect mom. Dicen que es importante ser una madre perfecta. Unfortunately, desafortunadamente, this does not just happen in the secular world. Esto no solo sucede en el mundo secular. I'm here to tell you. Yo estoy aquí para decirte. Mom petition has hit the church. Que la competencia de madre ha llegado a la iglesia. Godly mothers comparing themselves to each other. Mujeres piadosas comparándose. Married mothers looking down on single mothers. Mujeres casadas mirando mal a las madres solteras. Single mothers having to feel like they have to prove themselves. Las madres solteras tienen que sentirse que se tienen que probar que godly son buenas. Godly mothers having to compare. Mujeres piadosas tienen que compararse. When we look down at the mother in the back row. Cuando miramos a la madre en la parte de atrás. Who can't keep their child quiet. Que no puede mantener su hijo bajo control. And we say if that was my child. Y decimos si fuera mi hijo. I'll do one of these. Yo le haría uno de estos. But guess what? Pero ¿sabes qué? That ain't your child. Ese no es tu hijo. Your business. Enfócate en lo tuyo. Stop judging. Y para de juzgar. And help. Y ayuda. Godly mothers. Madres piadosas. Judging one another. Juzgándose una a las otras. Godly mothers. Madres piadosas. Judging your teenager. Juzgando tu hijo. I must be talking to myself today. Yo pienso que me estoy hablando a mí misma hoy. Godly mothers in this competition. Madres en una competencia. Because we want to prove. Porque queremos probar. We're not bad moms. Que no somos madres malas. So we continue to compare ourselves. Y continuamos a compararnos. And we end up in this unspoken competition. Y estamos en una competencia de que nadie menciona o habla de ella. And I wonder. Y yo me pregunto. If any mother here can be vulnerable. Si una madre aquí puede ser vulnerable. Have you ever felt like you needed to be the perfect mom? ¿Te has sentido que tienes que ser la madre perfecta? I'll ask again. Voy a preguntar una vez más. Has there anyone felt here today you had to be the perfect mom? Habrá una persona aquí que dice yo me he sentido que tengo que ser la madre perfecta. Where miraculously, a donde milagrosamente, after just giving birth, después de dar a luz, you're supposed to know everything. Tienes que saberlo todo.
Miraculously, milagrosamente, a week later, una semana después, you're supposed to have your body back. Tu cuerpo tiene que regresar a I'm su here figura. To talk to real mothers. Yo estoy aquí para hablarle a madres verdaderas. That as a mother, que como una madre, you're supposed to perfect. Tú tienes que perfeccionar every job title that comes with the title mom. Todo título que viene con el título de madre. You gotta be a nurse. Tienes que ser una enfermera. You gotta be a teacher tienes to help them with their homework. Tienes que ser una maestra. You gotta plan play dates. Tienes que planear. You gotta be a maid. Tienes que ser una persona que you limpia. You gotta be a chef. Tienes que ser una cocinera. You gotta be a fitness expert. Tienes que ser bueno en el ejercicio. You gotta go to every PTA meeting. Tienes que ir a toda reunión en la escuela. And the list goes on y and la on. Lista sigue y sigue. Now I don't know about you. Ahora yo no sé de usted. I don't wanna be a perfect mom. Yo no quiero ser una madre perfecta. It's too much work. Es mucho trabajo. You're supposed to keep the house clean always. Tienes que mantener la casa limpia siempre. You're supposed to have the well-balanced meal. Tienes que tener la comida balanceada siempre. You're supposed to pump 20 ounces of breast milk towards a sitting. Tienes que sacar leche de tu pecho mucho en cantidad. Can we be real today? Podemos ser reales hoy. And don't you dare think of me time. Y no ni pienses en tiempo para ti. Don't you dare talk about postpartum depression. Ni hables de postpartum depresión. Tú necesitas orar más. You need to pray more, honey. Honey, this ain't a demon. This is my hormones. Esto no es un demonio. I'm hot. Mi hormona. I'm cold. My hair is tengo oily. Calor. It's dry. Mi pelo está seco. But I gotta put a smile on. Pero me tengo que poner la sonrisa. Because if I complain too much, then I'm a victim. Porque si me quejo mucho, entonces soy víctima. But if I stay shut, then I'm too stern. Pero si mantengo mi boca cerrada, entonces soy muy firme. So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? We put on that title of perfect mom. Nos ponemos el título de una madre perfecta. But the devil is a liar. Pero el diablo es un mentiroso. No one is perfect. Nadie es perfecto. I'm here to do deliverance on a mother today. Aquí para hacer liberación en una madre hoy. This is not a regular Mother's Day service. Esto no es un servicio de madre regular. Today it's a deliverance service. Hoy es un servicio de liberación. For mothers to take away that perfection veil. Para que las madres se quiten la máscara de perfección. And say, I need help. Y decir, yo necesito ayuda. So let's stop complaining. Así que vamos a parar de quejarnos. Stop being a victim. Parar de ser víctima. And start asking for help. Y empezar a pedir ayuda. I can't be perfect. No puedo ser perfecta. Hallelujah. The cost to this mom petition. El costo de esta competencia de madres is too much. Demanda mucho. And as I read this article, y mientras yo leía este artículo, secular article, este artículo secular, I began to pray. Empecé a orar. And I said, wait a minute. Yo dije, espérate un momento. This could not have started all in this generation. Esto no pudo haber comenzado en esta generación. Nothing is new under the sun. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. So my question, así que mi pregunta, Cristina, where did this competitive nature start between moms? ¿A dónde comenzó este competencia entre madres? Si miramos Génesis 16:5, if we look at Genesis 16:5, nos dice que pero cuando ella Agar, says when she Hagar, vio que había concebido, saw that she had conceived, miró con desprecio a Sara. She despised Sarah in her own eyes. En otras palabras, in other words, Agar comenzó, Hagar began, a pensar que Sara era menos que ella, to think that Sarah was lower than her, y menospreciarla, and look down on her, porque era un momento, because that moment, a donde Sara no estaba produciendo, she wasn't fruitful. Pero debemos de tener mucho cuidado. Mis hermanas, but we gotta be very careful, de sisters, no juzgar la productividad, to not judge the productivity de nuestra hermana, of our sisters, basado en un momento de tiempo, who's in a moment of time, porque momentáneamente, momentarily, puedo estar no produciendo, I may not be producing, momentáneamente, momentarily, puedo no ser tan fructífera como usted, I may not be as fruitful as pero you, dame un poquito de tiempo, but just give me a little bit more of time, y tú verás lo que Dios saca de mí. See what the Lord takes out of me. Sí, porque si Agar hubiera tenido un poquito de visión profética, because if Hagar had a little bit of prophetic vision, o un oído para oír lo que el Señor haría a través de Sara, or an ear to hear what God would do through entonces her, ella hubiera sabido que Sara simplemente estaba en una pausa. She would have known that Sarah was only on a pause. Oh my God, quizás estás en una pausa, because maybe you're on a pause, no te estás moviendo, you're not moving, pero Dios sigue trabajando, but he's still working. Quizás
quizás no me estoy moviendo. Maybe I'm not moving. Pero Dios sigue trabajando. But God is still working. ¿A quién estoy hablando aquí hoy? Who am I talking here today? Las historias que leímos en Éxodo y Números. The stories we read in Exodus and Genesis. Nos cuentan Numbers. Historias. The stories are saying. No de cuando ellos estaban moviendo. Doesn't speak of a people that are moving. Sino historias de cuando estaban esperando. But stories of people when they were on pause. Mientras esperaban que la nube y la nube de día y el fuego de noche se moviera. As they waited for the pillar of cloud by day and fire by night to Pero move. No encontramos historias. But we don't find stories. A donde de escritas de cuando se estaban moviendo. Of written of them being in movement. Y a veces pensamos que son los tiempos de movimiento. And sometimes we think that the times of movement. Que son más ¿cómo se dice? Que son más importante. That they're more important. Pero son los tiempos de espera. But it's the time of waiting. A donde Dios enseña. Where God teaches. Y escribe. And he writes. I wish I had somebody here. Hallelujah. Entonces muchas de las mujeres en la Biblia. So many of the women in the Bible. Que eran estériles. That were barren. En actualidad. In actuality. Eran mujeres con un vientre reservada. There were women with chosen wombs. Sara era estéril. Sarah was burdened. Pero barren. Ella dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. But she gave birth to Isaac, the promised child. Rebeca era estéril. Rebecca barren. Pero ella dio a luz a Jacob, el padre de las 12 tribus. But she gave birth to Jacob, father of the 12 tribes of Israel. Raquel era estéril. Rachel barren. Pero ella dio a luz a José, el que salvó la nación de Israel. But she gave birth to Joseph, who liberated the nation of Israel. La esposa de Manoah era estéril. Manoah's wife barren. Pero ella dio a luz al juez Sansón. But gave birth to the judge Samson. Ana era estéril. Hannah barren. Pero ella dio a luz a Samuel. But she gave birth to Samuel. Juez, sacerdote y profeta. Judge, priest and prophet. Elizabeth era estéril. Elizabeth barren. Pero ella dio a luz a Juan el Bautista. But she gave birth to John the Baptist. Que preparó la venida del Señor. Who prepared the way for the Lord. Si has sido fiel a Dios. If you have been faithful si to the Lord. Si le has servido con temor y temblor. If you have served him with trembling Hallelujah, and fear. Hallelujah, y no has podido producir todavía. And you haven't been able to produce Eso significa just yet. Que tu vientre está en reserva. That signifies your womb is on reservation. Oh my God, yo vine a animarte hoy. I'm here to encourage you today. Es solo temporal. It's only temporary. Hallelujah, quizás no has producido como deseas. Maybe you haven't produced like you Pero wanted. Dios no te ha rechazado. But God has not rejected Él te you. Tiene en reserva. He has you on reserve. Él cerró tu vientre. He closed your womb. Porque lo reservó. Because he reserved it. Para un tiempo. For a time. Dice Génesis 18:14. Genesis 18:14 says. Que al tiempo señalado. At the appointed time. Volveré a ti. I will return to you. Y para entonces Sara tendrá un hijo. And Sarah shall have a son. Did you hear what I said? ¿Me oíste? En el tiempo señalado. At the appointed time. Produces. Produce. Ay, bendito sea Dios. En el tiempo señalado. At the appointed time. Vas a dar a luz. You will give birth. Yo estoy hablando con mujeres. I'm speaking to women. Que quizás han dado a luz en lo físico. Maybe you've given birth in the physical. Pero no han dado a luz en lo espiritual. But haven't given birth in the spiritual. Y es que Dios tiene tu vientre reservada. It's that God has your womb reserved. Para un tiempo señalado. For an appointed time. María no quedó embarazada con Jesús. Mary didn't get pregnant of Jesus. Hasta que el cumplimiento de tiempo llegó. Until the fullness of time. Gálatas 4:4 dice. Galatians 4:4 says. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. But when the fullness of the time had come. Dios envió a su hijo. God sent his son. Nacido de una mujer. Born of a woman. En el cumplimiento de tiempo. In the completion of time. Eso me dice a mí. That tells me que los dolores de parto that these labor pains y el alumbramiento de una mujer and the delivery of a woman marca un tiempo profético. Marks a prophetic time. En la Biblia, cada vez que una mujer dio a luz, in the Bible, every time a woman gave birth, marcaba un tiempo profético. It marked a prophetic time. Madre, ¿quién dice que Dios no te usa? Mother, who said that God doesn't use you? Tú eres parte del plan más de lo que estás consciente. You're part of the plan more than you think. Porque cuando tú das a luz, because when you give birth, es profético. It's prophetic. I wish I had some prophetic moms here yes. today. Porque Ana no dio a luz. Because Hannah didn't give birth.
hasta el tiempo señalado. Until the appointed time. Porque era Samuel, because it was Samuel que transicionó a Israel, that would transition de jueces Israel a reyes. From judges to kings. María no dio a luz, Mary didn't give birth, hasta el tiempo señalado. Until the appointed time. Porque sería Jesús, because it would be Jesus, de transicionar de la ley a la gracia. That would transition law to grace. Eso significa, that signifies, que hay una correlación, there's a correlation, entre tiempos señalados, between appointed y time and transitions. Oh my God, hallelujah. Who was here a couple of Sundays ago? ¿Quién estaba aquí? Que hablamos de transición. That we spoke on transition. Yo te estoy diciendo en este día, I'm telling you today, que tu transición, your transition, es tu tiempo señalado, is your appointed time. Oh my God, you can't, yes, separate the two. Tú no puedes separar los dos. Porque tu tiempo de transición, because your transition, señala, that signifies, que tu tiempo ha llegado, that your time has come. Y Dios tuvo que cerrar la vientre de Sara, and God closed the womb of Sarah, hasta que cambió su nombre, until he changed the name. Porque él cambió el nombre de Sara, he changed the name of Sarah, a mi prince, de mi prince, de Sarai, the, of Sarai, que significa mi princesa, which means my princess, a Sara, to Sarah, reina, queen, o madre de naciones, or mother of nations. Y sabemos que un cambio de nombre, and we know that a change of name, significa cambio de identidad, signifies a change of identity. Así que ella no pudo producir, so she couldn't produce, hasta que entendió su verdadera identidad en Dios, until she understood her true identity in God. Oh, porque él quiere revelarte, because he wants to reveal to you, quién está supuesta de ser, who's supposed to be, para que pares de ser quien está fingiendo ser, so you can stop being who you're pretending to be. Come on, somebody. Vamos. Porque el niño solo le podía nacer a Sara. Because the child could not be born to Sarah. No a Sarai. It could only be born to Sarah, not to Sarai. Permanecemos Sarai, and as long as we stay Sarah, quedaremos estéril. You're going to stay barren. Mientras sigo teniendo la fe de Sarai, if I still have the faith of Sarai, voy a mantenerme improductiva. I will be improductive. Mientras sigo hablando como Sarai la princesa, if I keep speaking like the princess Sarah, y no como Sara la madre de naciones, and not Sarah the mother of nations, Agar va a seguir despreciándome. He's going to keep putting me down. Porque cuántos saben, because how many know, que una reina, that a queen, habla diferente que una princesa, speaks different than a princess. Las palabras de una princesa, the words of a princess, mueven sirvientes en un palacio, move servants in a palace. Pero la palabra de una reina, but the words of a queen, mueven un reino, changes the kingdom. Oh my God, yo estoy hablando con una persona, I'm speaking with a person, que se va a mover de princesa, that's going to move from princess, a reina, madre de naciones, queen, mother of nations. That's international. Eso es internacional. Oh, bendito sea Dios. Y Génesis 21 dijo, and Genesis 21 says, una de mis escrituras favoritas, one of my favorite scriptures, dice, visitó Jehová a Sara, says the Lord visited Sarah, como había dicho, like he said, y hizo Jehová con Sara como le había prometido. And he did with Sarah what he had spoken and promised. Yo tengo que leer ese versículo una vez más. I want to read that one more time. Visitó Jehová a la fuente como había dicho, and the Lord visited fountain like he said, y hizo Jehová con la fuente como había prometido. And the Lord did with fountain what he said he would do. Visitó Jehová a Mili, he visited Mili como había dicho, like he said he would, y hizo Jehová con Mili como lo que iba a ser. And he did with her what he said he was going to do. Visitó Jehová a Patricia, he visited Patricia como había dicho, like he said, y hizo con Patricia como le había prometido. And did with Patricia what he had promised. So you need to take that scripture, tú tienes que tomar esa escritura, and put your name in, y poner tu nombre, porque yo vengo a decirte en este día, because I come here to tell que viene visitación de Dios para tu casa, visitation is coming to your household, viene visitación de Dios para la iglesia, visitation coming to the church, y Dios va a ser, and God will do, lo que él ha prometido, what he has promised. Solo espera el tiempo señalado. Just wait for the appointed time. Porque no importa edad, mis hermanos. It doesn't matter your age. Abraham era mayor. Abraham was older. Sara estaba vieja. Sarah was old.
Porque, you know, they were old. Let's just keep it real. Pero nunca es muy tarde para cumplimiento. But it's never too late for completion. Porque Hebreos 11:11 dice. Because Hebrews 11:11 says. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. By faith Sarah herself also received strength to conceive, and she bore a child when she was past the ¿Cómo age. ¿Cómo lo vas a hacer? How are you gonna do it? Por la fe. With faith. ¿Cómo vas a permanecer en el tiempo de espera? How are you gonna wait in that waiting Por time? Por la fe. By faith. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes las finanzas? How are you gonna do it if you don't got the finances? Por la fe. By faith. ¿Cómo lo vas a hacer si ya pasaste tu tiempo? How am I gonna do it if I passed my time? Por la fe. By faith. Porque dice que ella dio a luz aún fuera del tiempo de edad. Because it says she gave birth even out of her time. Eso significa that signifies que ella había perdido su tiempo. She lost her time. Pero su fe la puso a tiempo. But her faith put her in time. Oh my God, even if you miss your moment, aún si perdiste tu momento, la fe te pondrá en tiempo. Faith will put you in time. Porque all you have to do, todo tú tienes que hacer, es entrar en la dimensión de fe. Is enter into that dimension of Porque faith. Porque es en la dimensión de fe. Because it's the dimension que of no faith. Que no hay límites de poder. There's no limits. Que no hay límites de tiempo. There's no limits of time. Que no hay límites de fuerza. There's no limits of your strength. Dice por la fe. Says by faith. Siendo estéril. Being barren. Recibió fuerza. Received strength. Alguien va a recibir fuerza hoy. Someone's going to receive strength Una today. Una fuerza en la fe. A strength in your faith. Because even though you miss your moment, yes. God is putting you back on track. Yes. Y entonces la misma Agar, and then the same Hagar, que despreció a Sara, that despised Sarah, porque no había tenido un bebé, she didn't have a baby. La misma Agar, the same Hagar, empezó a despreciarla, despised her, porque tenía un bebé, because she had a baby. Tú ves que aborrecedores van a aborrecer. Haters gonna hate. Porque no tiene nada que ver contigo. Because they got nothing to do with you. No tiene nada que ver contigo, mis hermanas. It has nothing to do with you, sisters. Tiene todo que ver cómo ellas se sienten de sí mismo. It has to do with how they feel about themselves. Por eso que tú puedes hacer todo lo que tú en tu poder para ser sus amigas. So you can do all you want in your power to para be their hacerlas sentir bien. To make them feel good. Pero ellas van a seguir odiando. But they're gonna stay hating. Porque ellas se odian a sí mismo. Because they hate themselves. Pero tú tienes que entender que tú siempre vas a tener alguien en tu casa que te va a provocar a producir. That's going to provoke you to produce. Porque Sara tenía una Agar. Because Sarah had a Hagar. Raquel tenía una Lea. Rachel had a Leah. Hallelujah. Y Ana tenía una Penina. And Hannah had a Penina. And sometimes God has to put someone in your house. Y a veces Dios tiene que poner a alguien en tu casa. Just to provoke you to start producing. Para provocarte a producir. Oh, bendito sea Dios. Aleluya. Woo. Pero ¿sabes lo que sucede, Priscila Esther? But you know what happened, sister? Que Génesis 21:8 dice. That Genesis 21:8 says. Y esta es la razón por cual. This is the reason why. No debemos competir o compararnos. We should not compete or compare ourselves. Porque dice la palabra que cuando Isaac empezó a crecer. Because the word says when Isaac became to grow up. Le hicieron una fiesta. They gave him a party. Y Sara vio. And Sarah saw. Cuando el hijo de Agar. When Hagar's son. Empezó a burlarse de él. Started mocking him. Déjame decirles por qué Ismael estaba mirando a su hermano y burlándose de él. Let me tell you why he was looking at his brother and mocking him. Porque él lo aprendió de su mamá. Because he learned it from his mama. Ese mismo espíritu. That same spirit. Esa misma actitud. That same attitude. Ismael era solo un niño. Ishmael was only a child. Pero recogió los malos hábitos de su madre. But he picked up the bad habits from his ¿Qué mother. ¿Qué significa eso? What does that signify? Cariño, si no vas a cambiar por ti mismo. Love, if you ain't gonna change for yourself. Cambia por tus hijos. Change for your children. Porque ellos van a recoger ese mismo actitud. Because they're gonna pick up that same attitude. De estar comparándose. To compare themselves. Y estar mirando los tenis que el otro tiene. And they're looking at the other person's sneakers. Hallelujah, para después ir a comprárselo. To then go buy it. Que no tiene el dinero para hacerlo. Although they don't have the money to do so. Comprando un carro en grande. Buying a big car. Aunque sus bolsillos son pequeños. Yet their pockets Pero en el nombre small. De Jesús. But in the name of Jesus. Rompemos. We break. Toda competencia. All competition. Toda comparación. All comparisons. Porque Dios nos ha hecho único. Because God has made us unity. Unique. Only.
Hannah and Penina, Ana y Penina, were also in a competition. También estaban en una competencia. If we go back to 1 Samuel chapter 1, si regresamos a Primera de Samuel capítulo 1, verse 4, versículo 4, it says, dice, whenever the day came for Elkanah, cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Penina and to all her sons and daughters. Daba porciones a Penina y su mujer y a todos los hijos y hijas. But to Hannah, pero a Ana, he gave a double portion. Le daba una doble porción. Because he loved her. Pues él la amaba. And the Lord had closed her womb. Y el Señor había cerrado su vientre. Verse 6, because the Lord had closed Hannah's womb. Versículo 6, y por cuanto el Señor había cerrado la vientre de Ana. I'm sorry, for the Lord. Her rival kept provoking her. Su rival la provocaba amargamente. In order to irritate her. Para irritarla. This went on year after year. Esto sucedía año tras año. Whenever Hannah went up to the house of the Lord. Siempre que Ana subía a la casa del Señor. Her rival. Su rival. Provoked her till she wept and would not eat. La provocaba hasta que ella lloraba y no comía. Let's talk about Penina. Vamos a hablar de Penina. I hope Penina's here today. Yo espero que Penina esté presente hoy. Because we're going to drive Penina out. Porque vamos a echar a Penina. Penina is very interesting. Penina es muy interesante. I'm going to jump, but let me go in order. Déjame ir en orden. The scripture goes on to speak. La escritura nos dice that Elkanah, que Elkanah gave a double portion to Hannah. Dio una doble porción a Ana. He gave a portion to Penina. Él dio una porción a Penina. And enough. Y lo suficiente. But to Hannah, pero a Ana, he gave more. Le dio más. That's what favor does to you. Eso es lo que el favor hace para ti. You don't deserve more. No lo mereces. Think of it. Piénsalo. Hannah. Ana, one mouth to feed. Una boca de darle a comer. Penina, Penina, she has herself. Ella tiene a ella. And all the children. Y todos sus hijos. But to Hannah, pero a Ana, he knew she wasn't going to need all of that. Él sabía que ella no iba a necesitar toda esa comida. But he loved her. Pero él la amaba tanto. And gave her a double portion. Y le daba una doble porción. Favor will open doors even when you don't deserve it. El favor te abrirá puertas aun cuando no lo mereces. He knows that house has way too many rooms. Él sabe que esa casa tiene demasiado de cuartos. But he wants to give it to you pero anyways. Pero él te lo quiere dar. He knows you're only thinking of one business. Él sabe que tú solo estás pensando en una empresa. But he wants to give you a franchise. Pero él te quiere dar un franchise. I tell you, Hannah. Yo te digo a ti, Ana. Be quiet and take it. Silencio. Penina might take it. Porque si no, Penina se lo lleva. So for you, así que para usted, who it might be difficult, que quizás es difícil, to come to a Mother's Day service, de venir a un servicio de Día de las Madres, can I go there? Puedo ir ahí, meterme year por ahí. Year after year, año tras año, dreading this service, te pones triste al ver este servicio, because you want a child, porque tú quieres un hijo, or you want another child, o quieres otro hijo, and there's that sister, y está esa hermana, who dares to put their hand on your belly, que se atreve a poner tu mano en tu vientre, su mano en tu vientre. Don't you want another baby? ¿No quieres otro hijo? Doesn't your husband want a baby? ¿Tu esposo no quiere otro hijo? Year after year, año tras año, you come, llegas. I'm here to tell you, yo estoy aquí para decirte, God's gonna give you a double portion just because. Dios te va a dar una doble porción por cuanto tuviste que sufrirlo. Just because. Porque Él desea. Look at this. Mira esto. Penina did all this provoking. Penina hacía todo esta la provocaba. Where? ¿A dónde? In the temple. En el santuario, en el templo. What do you do? ¿Qué tú haces? When your rival, cuando tu rival, is in your same aisle, está en la misma silla a tu lado. What do you do? ¿Qué tú haces? When your competitor, cuando tú la que compite contigo, sings worship with you, adora contigo. What do you pray? ¿Qué tú haces? When every time you come to church, que cada vez que llegas a la iglesia, there's Penina. Ahí está Penina. Every time you go to a woman's breakfast, cada vez que tú vas a una reunión de mujeres, Penina. Ahí está Penina. And she's doing it on purpose.
purpose. Y ella lo está haciendo a propósito. That's the thing about Penina. Y eso es lo que sucede con Penina. And let me tell you something, y déjame women. Decirte algo, mujer. If there's something we're good at, si hay algo que nosotros somos buenas en we're ser, good at being passive aggressive. Somos buenas en ser pasivas agresivas. I'm not really telling you off. Yo no te estoy diciendo lo que verdaderamente quiero it's decir. It's really a joke. Es solo un chiste. Penina. Penina. You're trying to put me down. Tú quieres bochornarme. She wants to show off all her titles. Ella quiere lucir todos sus títulos. She wants to rub it in your face that her children come to church and yours ella don't. Ella quiere meter en tu cara que sus hijos vienen a la iglesia y los tuyos no. She wants to provoke you to anger. Ella quiere provocarte al enojo. She's not trying to testify. Ella no está tratando de testificar. She's trying to get you angry. Ella está tratando de irritarte. And we need that spirit of Penina out of here. Echamos fuera ese espíritu de Penina. Because look how interesting. Porque mira cuán interesante. Penina's productive. Penina es productiva. She has sons. Ella tiene hijos. She has daughters. Ella tiene hijas. You got it going. Tú lo tienes todo, Penina. You got it. Tú lo tienes. But she still finds it. Pero todavía encuentra. Important to her to get you upset. Importante para ella enojarte a ti. This is how I like to look at it. Esta es la forma en que me gusta verlo. You're productive but you're petty. Eres productiva pero eres pequeña. You're productive but you're bitter. Eres productiva pero eres amargada. Could it be? Puede ser. Penina knew about the double portion. Que Penina sabía de la doble porción. Could it be? Puede ser. She saw favor over Hannah. Que ella vio el favor de Dios sobre Ana. And baby after baby. Y hijo tras hijo. All that Penina did. Lo único que Penina hacía. She still didn't get double portion. Todavía no recibía la doble porción. But all you did was show up. Pero lo único que tú hiciste es llegar. God said you. Y Dios dijo tú. I want to give you a double portion. Te quiero dar la doble porción a ti. So what's that underlying motive, Penina? Entonces, ¿qué es el motivo subyacente? You trying to give me advice? ¿Tú me quieres dar consejo? Or you throwing me shade? O me estás tratando de insultar? Look at the message version. Mira la versión en la Biblia, la traducción del Message Bible. But her rival wife taunted her cruelly. Pero su esposa rival se burlaba de ella cruelmente. Rubbing in her face. Rubbing in, I added face, I'm sorry. Recordándole para que no se olvide. So she could never forget that God had given her children. Que Dios no le había dado hijos. This went on year after year. Esto continuaba año tras año. Every time she went to the sanctuary. Cada vez que ella iba al santuario. Of God, she could expect to be taunted. De Dios ella esperaba ser burlada. Hannah was reduced to tears. Ana se redujo a lágrimas. And no appetite. Y no tenía apetito. If you're a Hannah today. Si tú eres una Ana hoy. You don't have to point out who's your Penina. No tienes que enseñarnos quién es tu Penina. I want to challenge you. Yo quiero desafiarte. Don't fight back with your words. No te metas en una pelea con ella con palabras. You just gotta say, mind your business. Lo único que tienes que decir es enfócate en tu asunto. Because I think of Penina this way. Porque yo pienso en Penina de esta forma. Even if you have physical children, aún si tú tienes hijos físicos, she probably still got something to say. Ella siempre tiene algo que decir. Even if you have physical children, aún si tú tienes hijos físicos, she has a way. Ella tiene una forma to put you down. De despreciarte. But not too much. Pero no mucho. But we have to tell her. Pero tenemos que decirle a Penina. Mind your business. Enfócase en su asunto. So what if Penina says? ¿Y qué si Penina te dice, mija, no has perdido peso todavía después del embarazo? Ponte la faja, mija. Penina, mind your business. ¿Tus hijos no vienen a la iglesia? Hay que orar. Penina, mind your business. What you feeding that baby? Did you breastfeed him? Are you boiling his food? Mind your business. Mind your business, Penina. Enfócate en tus asuntos, Penina. But back in my country, I never had to hire a nanny. Pero en mi país no tuve que coger una nanny. Well, back in your country, you didn't have to do full school, full career. Pero en tu país, tú no tenías que ir a la escuela, tener una carrera. God bless you, Penina. Dios te bendiga, Penina. You're productive. Eres productiva. But mind your business. Pero enfócate en tus asuntos. They still haven't walked yet? Ellos no caminan todavía. Isn't he about to be 1 year old? Él no tiene un año. All of my 20 children walked when they were 6 months. Mis 20 pico de hijos caminaron cuando tenían 6 meses. And I breastfed them until they were 5. Y yo le di mi pecho hasta que tenían el año de 5. God bless you, Penina. Dios te bendiga, Penina. But mind your business. Pero enfócate en tus asuntos. Can no a las woman mías. Here today say? ¿Habrá una mujer aquí hoy que puede decir? Mind your business. Mind yours.
Enfócate en lo tuyo, Penina. Come on, we're liberating, we're liberating. Estamos liberando aquí hoy. You got it, Penina. Tú lo tienes todo bajo control, You're Penina. The president of the PTA Tú club. Eres la presidenta del PTA en las escuelas. You could do it all. Tú puedes hacerlo todo. But when you're trying to give me advice, pero cuando tratas de aconsejarme a mí, I could tell you're not doing it to testify. Yo veo que tú no lo estás haciendo para testificar. You're doing it to put me down. Tú estás haciéndolo para irritarme. But look how interesting, Christina. Pero mira cuán interesante, Cristina. When I kept going through the Bible. Cuando yo seguí buscando en la Biblia, after Hannah had a baby, después que Ana tuvo un bebé, after Hannah had her promise, después que ella tuvo su promesa, and now I feel like preaching, y ahora siento de predicar. You hear nothing else no from Penina. No oyes más nada de Penina. Penina, you gotta shut up. Penina, cállate la boca. Penina, your time is up. Porque tu tiempo está a su final. Pretty soon, Penina. En poco tiempo, you Penina. You gotta eat your words. Tienes que comer tus palabras. That's why she goes so hard. Por eso que ella lo hace tan duro. Because she sees you with your double porque portion. Porque ella te ve con tu doble porción. And she knows one day it'll come. Y ella sabe que un día vendrá. So she tries to get you angry. Y ella trata de insultarte. So Hannah, you can stop eating. Así que Ana empieza a comer. And not nourish yourself. Y no nutrirte bien. She wants you to be like Hannah and cry. Ella quiere que tú seas como Ana y empezar a llorar. But soon. Pero pronto. Penina, you gotta stay quiet. Penina, tienes que callarte la boca. Chapters later. Y unos capítulos más. It doesn't adelante, say Penina went away. No dice que Penina se fue. We just stopped hearing about her. Pero no oímos más de Penina. So in my crazy mind. Eso en mi mente loca de predicadora. That means Penina has to watch me burp my baby. Eso significa que Penina me tiene que ver sacarle lo que haces a mi bebé. She has to watch me bring my child get baptized. Ella tiene que ver mi hijo ser bautizado. She has to watch my child dance and worship ella in the church. Tiene que ver mi hijo danzar y adorar en la iglesia. So do me a favor. Así que hazme un favor. Invite Penina to your baby shower. Invita a Penina a tu baby shower. Invite her to your child's baptism. Invítala al bautismo de tus hijos. Because like the Bible, porque como la Biblia, she won't able to say nothing. Ella no podrá decir nada. Hallelujah. Hallelujah. Bendito sea Dios. Estamos profetizando en este día. We're prophesying in this day. Que pronto Agar y Penina. That soon Hannah and Penina. Van a verte con tu barriga espiritual. Hagar and Penina are going to have to see you with your spiritual belly. Hallelujah. Porque hay unas madres que se ponieron asustadas. Because there's some dijo, mothers yo ya di a luz. Hallelujah. Pero yo estoy hablando que Dios va, que viene tu tiempo. But God is saying that your time is coming. Que tu vientre espiritual se va a abrir. That your spiritual womb will open. ¿Sabes lo que dice la Biblia? You know what the Bible says? En el libro de Génesis. In the book of Genesis. Y dice de tal manera, and it says it in this way, Dios cerró las vientres de las mujeres en Egipcia, God closed the wombs of the women in Egypt, de la casa de Abimelech, from the house of Abimelech. Pero también dice, but it also says, más adelante, much later que él vio cuando Lea fue despreciada, that when he saw Leah being despised, y Dios abrió su vientre, God opens her womb. En una escritura está diciendo que Dios cerró la vientre, in one scripture we see him close a womb, y en otra escritura está diciendo que Dios abrió la vientre. And another scripture we see him open a womb. Porque él abre. Because he opens. Y él cierra. He closes. Él abre. He opens. Y él cierra. And he closes. Tengo que demostrarlo estilo Sanabria. Let's demonstrate it style of Sanabria. Déjame decirte cuán fácil es para Dios abrir tu vientre. Let me show you how easy it is for God to open up your womb. Está cerrado. It's closed. Pero él lo abre. But he opens it. La oportunidad está cerrada. The opportunity is closed. Pero él lo abre. But he opens it. Quizás la puerta no se ha abierto todavía. Maybe your door hasn't opened pero yet. Es fácil para Dios abrirla. But it's easy for God oh, to open it. Yo vine a decirte en hey, este día. I come to tell someone today. It's not a hard thing for God to open it. No es difícil para Dios para abrirlo. Lo que tú le estás creyendo a Dios. What you are believing God for. Él lo abre fácil. He will open it easy. One moment is closed. Un momento está cerrado. On Sunday it was closed. El domingo estaba cerrado. But Monday morning. Pero el lunes por la mañana. God is getting ready to open a door. On your behalf. Dios está disponible a abrir una puerta. If you can believe it today. Si tú puedes creerlo hoy. Woo. Hallelujah. Oh, come on, rejoice, rejoice. Vamos, regocíjate. Regocíjate. Someone's child is getting off the streets this year. Un hijo de alguien va a salir de las calles. But you gotta push a little longer. Porque empuja un poco más. Someone's child is about to get baptized this year. Un hijo va a ser bautizado este año. But you gotta push it in the spirit. Empújalo en el espíritu. You can do it. Lo puedes hacer.
Ask the angels. Pregúntale a los ángeles. Ask your sisters. Pregúntale a tus hermanas. For a spiritual epidural. Porque una epidural espiritual. Where that is, that it goes to the back. A donde se pone en las espaldas. So your sister can help you para push. Para que tu hermana te ayude a empujar. Help you push. Te ayude a empujar. So your hips can get in order. Para que tus hips se pongan en orden. So you can give birth in the spiritual. Para que deje a luz en los espirituales. Someone bless God today. Alguien bendice a Dios. Y sabes qué, Priscila, tell me. Cuando tú empiezas a empujar, when you begin to push, lo que sucede es que te metes en contracciones. Is what happens, you become into contractions. Y tú sabes lo que son contracciones. You know what contractions are? Ciclo de dolores. Cycles of pain. Saramakia masotoro boshete. Hacer contracciones son contractions are ciclos. Cycles, pain cycles. Y tú no has entendido por qué tú tenías que sufrir tantos dolores. And you haven't understand why you have to deal with so much pain. One pain. Otro dolor. Another pain. And just when you thought you were getting a breather. Y cuando pensaba que ya tú puedes respirar. Then you felt another pain. Sentiste otro dolor. And just when you thought you had a breather. Y cuando de nuevo pensaba que puedes parar. You felt another contraction. Sentía otra contracción. But the closer the cycles of pain get. Come on. The closer you are to giving birth. Yes. Oh, yo vine a decirte, I'm here to tell someone que tus ciclos de dolores, your pain cycles, profetizando, are prophesying que to you llegado tu momento de dar a luz, that your time of giving birth is coming. Embrace the pain. Embrace the pain. Porque el dolor te está ayudando a empujar. Because the pain is helping you push. Woo! My God. Someone being blessed today. Alguien está siendo bendecida en este día. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Titus chapter 2. Vamos a Tito capítulo 2. Can we get more preachy? Titus chapter 2 verse 3 Tito says. Capítulo 2 versículo 3 dice. Likewise. Asimismo. Thank you. The older women. Las ancianas. Teach the older women to be reverent in the way they live. Deben ser reverentes en su conducta. Not to be slanderers or addicted to much wine, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, but to teach what is good, pero que enseñan lo bueno. And they can urge, y ellas pueden animar, younger women, aquellas mujeres jóvenes, to love their husbands, para amar a su esposo, and children, y sus hijos, to be self-controlled, para tener dominio propio, and pure, y para que sean puras. Some might not like this, but to be busy at home, y muchos no quizás les gusta eso, pero estarte en casa y hacer lo que tiene que hacer, to be kind, para ser buena, and to be subject to their husbands, y para que se sujeta a su esposo. So who's supposed to urge me to do that? Así, ¿quién está supuesto de enseñarme cómo hacer eso? Reality TV? La televisión. Who's supposed to urge me to do that? ¿Quién está supuesto enseñarnos? My sisters. Mis hermanas. Women. Mujeres. Mothers. Madres. Who your child, let's say, just finished high school. Que tu hijo acaba de terminar la secundaria. Women in that age bracket and up. Mujeres en esa edad y para arriba. The younger ones. Las mujeres jóvenes. If we're not doing a good job. Si no estamos haciendo lo que estamos supuestos de hacer. It's on you. Está sobre ti. Don't judge me. No me juzgue. Because I like to Google. Porque me gusta meterme en Google. But I do that because I don't have a sister to urge me. Pero lo hago porque no tengo una hermana que me enseñe. So experienced mothers. Así que madres con experiencia. Older mothers. Madres ancianas. Urge me how to be a wife. Enséñame cómo ser una buena esposa. I'm not supposed to just know how to do this. ¿Cómo yo estoy supuesto de saber cómo hacerlo? Urge me what to do when my daughter turns teenager. Enséñame lo que hacer cuando mi hija se pone adolescente. Urge me what to do when she comes into her terrible twos. Enséñame lo que hacer cuando entran a sus doce, cuando son dos y son terribles. Because I can watch YouTube. Porque yo puedo ver YouTube. I can read a blog. Puedo leer un blog. But what difference does it make someone speaking to me with their experience? Pero qué diferencia es que alguien me hable con experiencia. Not like Penina. No como Penina. But coming from a heart. Pero viniendo del corazón. Of I want to help you. De que yo quiero ayudarte. Are there mothers here today? Habrá aquí madres. That are willing to do that. Que están dispuestos de hacer eso. Come on, all the mothers stand up. Todas las madres pónganse de pies. Hallelujah. Young mothers, madres jóvenes, older experienced mothers, madres más ancianas con más experiencia.
Mothers that you have all the support. Madres que tú tienes todo el apoyo. Mothers that you have to scrap up quarters to pay for daycare. Madres que tienen que buscar monedas para pagar el daycare. All the moms. Todas las madres. We want to break that mom petition. Queremos romper esa competencia de madres. But we have to build something in its place. Pero tenemos que edificar algo en su lugar. Now let me get psychological. Ahora déjame ponerme un poco psicológica. There is a danger. Hay un peligro. When women, cuando las mujeres, when mothers, cuando madres, don't have a support system. No tienen un grupo de apoyo. You watch the news. Tú ves la noticia. You see how mothers do crazy things to their children. Tú ves cómo las madres hacen cosas locas a sus hijos. Chop their children up. Y cortan sus hijos o murder them, los matan, drown them, los ahogan, and a lot of those mothers, y muchas de esas madres, did not have a support system. No tenían un grupo de apoyo. They didn't feel safe enough. No se sentían suficientemente. To say I need help. Suficientemente safe para decir yo necesito ayuda. Scientists say. Los científicos dicen. To be a mom. Para ser una madre. To be a good mom, it's just a part of who you are. Para ser una buena madre tiene que ser parte de ti. I'm gonna challenge that. Yo voy a desafiar ese pensamiento. Because if I say I don't need you. Porque si yo te digo yo no te necesito. That sounds like pride. Eso suena como orgullo. I need you. Yo te necesito. And you might need me. Y quizá usted me necesite a mí. So I'm not going to complain. Así que no me voy a quejar. And vent and negatively. Y quejarme en una forma negativa. I'm going to just say, Ada, can we go get some coffee? Yo te voy a decir, Ada, ¿podemos ir a tomarnos una taza de café? Because if I change another diaper. Porque si yo cambio otro pamper, me voy a poner loca. Sisters. Hermanas. We are great mothers. Somos madres excelentes. Not because we know it all. No porque lo sabemos todo. We are great mothers. Somos madres excelentes. Because we serve a great God. Porque servimos un Dios grande. Period.